Yo, pues, parcero, ¿qué papi? ¿Qué es toda la calle adentro? ¿Qué? Sí, ahí están todas adentro. Yo no sé nada. Yo quiero mi pago y. Pero, papi, sabes. Ya los muchachos les pagan lo tuyo, parcero, y sabes que vamos a limpiar toda con. Bueno, papi, espégala, parcero, espégala, que todavía. No ha visto nada, mijo, yo. No nos conocen ni nada, papi. Vamos, bueno, muchachos, vamos para adentro. Ay, parcero, ¿y entonces qué? ¿Usted quién es, papi? ¿Dónde están los venezolanos que estaban acá, los venecos? Estamos buscando que les bajara el piso a todos malditos. ¿A dónde están? No sé. Tres semanas antes. ¿Qué tienes para ofrecer? Pues yo tengo por aquí dos lingotes de oro. Es muy poco. Tengo esos rifles y tengo seis más para la disposición. ¿Cuál, niño? ¿Cuál tres lingotes ni qué nada? Saben, hacen muy mucho lingotes por ese poquito armamento. Tiene que ser más. Callate, veneco, bueno, callate. ¿De quién es la mercancía? ¿Tuya o mía? Tranquilo, tranquilo. Hay muchachones, con calma. Te voy a hablar claro. Hermano, ¿hace silencio o no hay negocio? Las cosas conmigo son serias. Bájeme la voz, por favor. Tranquilo, muchacho, que el que manda en esta vaina soy yo. Te voy a hablar claro, árabe. Tengo tres lingotes de oro para darte, pero te voy a hablar claro. Quiero mercancía buena, porque lo que venimos a hacer aquí es desastre. Así que complácenos que te voy a dar tus tres lingotes de oro, ¿viste? Para que estés claro. Ok. Muchachones, revisen la mercancía. Niño grande, rescata lo tuyo, cabezón. Ve por lo tuyo, pe. Gabo, activo. Pendete con los perros, miren la zona, ¿oyeron? Activo, muchachones, que ahora esto es de nosotros. ¡Ya, ya, ya, ya! Entonces, yo no me voy a ganar un encarte por esa plata. Entonces, yo se la voy a cobrar a las malas, como ellos quieran. Si quieren guerra, guerra van a tener. ¿Sí ves? Tú verás si me copias de todo lo que yo te he dicho. ¿Sí ves? Porque yo le he hablado claro a todos estos manes. Papi, lo que tú digas, tú sabes que yo nada más te hago caso nada más a ti, papá. Tú sabes que tú eres mi brother y yo te he inculcado todo lo que estamos haciendo.
y no me has querido copiar ni nada. Entonces hay que cobrarla a las malas, entonces hay que darle bala, entonces. Yo soy el Monarca, llevo caminando estas calles desde que soy un niño, hace 8 o 9 años. En realidad escogí este camino porque fue lo que me tocó. Mi pensamiento fue algún día ser una estrella grande en la música, pero siempre he soñado con ser algún gran artista o un gran deportista, pero a algunos le toca la otra cara de la moneda. La realidad es que para sobrevivir en estas calles te toca pagar un precio muy alto, tal vez hasta con la propia vida. Este es mi parcero, Burgarcito. A través de él conocí este mundo, estas calles. Me enseñó todo lo que se necesitaba para ser un gángster. Él es colombiano al igual que yo y salimos de nuestro país a buscar un mejor futuro. Y la verdad es que estamos aquí guerreándola, en la favela. Llégate, que te hablé del tren, oíste, el chuchu, no te dejes engañar, oíste, sapo. ¿Quién es la grúa esa, vale? Estamos entregando. ¿Cómo tú vas a creer que aquí a nosotros nos van a sacar esta siete, lo tenemos tomado, somos nosotros? Mira, mano, a la firme, el monstruo Pulgarcito me ha dicho que no le compre usted más, que él se va a encargar de todo esto, así que ya estamos hablando. ¿El Pulgarcito ese? No, vale, solo con los manos. Por allá está el Pulgarcito ese que viene ahorita con el combo del Pacá y que haganos plomo. Ay, te voy a hablar claro, escuchen el beta, a ver, ustedes están conmigo o no están conmigo, tienen que seguir carro si le voy a hablar claro a todito, tenemos que hacer por esos sapos y aquí van a salir picados toditos. Toditos van a salir picados. Bueno, Monarca se formó. Allá están esos manes. Bueno, papi, si es el territorio de nosotros, ¿cómo que nos lo van a quitar, man? Ojalá que es, vale, mi mamá, meterle plomo a esos manes. Y vamos a meter nosotros, plomo y lo vamos a sacar en bolsa esa duda. Venga, mi muchacho, que tú sabes que lo que por ahí tengo los muchachos activados. Con la misma chica le vamos a meter. No, para que vea que lo que. La comunicación y se prende la que no se apaga. Mi dale, activa los chamos, que activa, activa los perros por ahí, listo. Dale. Ya que los gariteros estén activos, bórralo. Mira, mano, para que estés claro, pendiente que se metió, ¿oíste?
Muchachos, estoy muy preocupado. Me tocó venirme de Colombia porque me estaban extorsionando mucho. Y ahora aquí en Brasil, lo de la favela, me están extorsionando también. Oh, jefe, la plena es que estamos a sus órdenes. Nada más lo que usted diga. Tenemos al paisa y tenemos ahí los matres en el suelo. ¿Sí o qué, paisa? Sí, patrón. Usted sabe que yo estoy con usted para las que sea. Desde los 90 me enseñaron a ser leal, la lealtad. Y no se azare, patrón, que aquí en San José de las Favelas, aquí en Río, tengo conexiones de los 90. Vino a hacer una llamada y ahí mismo nos llegan, patrón, para las que sea. De una, patrón. De una, para las que sea, patrón. Hola, amigo, mira, te voy a comentar. Aquellos manes de aquel barrio vinieron buscándote, ¿sabes? ¿Por qué? Porque dicen que tú hiciste tal, pero que me queda hurto por allá, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces ya vinieron con el pistola aquí buscándote. Si ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo? Ayer vinieron por aquí, manito. Ey, vale, mía, mira lo que me están diciendo. Cuéntame, la saga. Valecita, lo contrario, me están diciendo que el loco como que se fumó una merca. ¿Sabes qué? Eso es peligroso, y tú sabes que la mercancía que sí, es muerta. Aquí se metieron buscándolo empistolado. Bueno, y nos va a perjudicar todo, Biocampo. Entonces que hay que tomar cartas sobre el asunto. Yo te voy a decir una cosa, nosotros somos amigos de él y lo que tenemos que hacer es darle consejo de que se abra rápido. Pilla la vuelta ya, esa moto que está allá. No, no, eso me toca a mí. Acá estoy montando mi imperio, acá está todo. Acá en la zona mía no pueden montar imperio ninguno. Acá soy paisico de Colombia. Y eso es Brasil, acá también se respeta. Van a montar imperio en lo mío. Papi, primero muerto mío. Entonces ya que vamos a todos. Los vamos a tumbar a todos, los voy a pelar. A todos, papi, uno por uno. Muchachos, ustedes me tienen que ayudar con esa vuelta también. Yo soy paisa y el paisa se respeta. Ese man que sabe faltón ya no ha amado yo. Ya sabe ya, la deuda está saldada. Por andar de faltón, vendiendo y recibiendo droga del tren. Un seguimiento para todos, vamos a casarlos a todos. Todas las ollas van a ser mías, porque yo acá estoy montando mi imperio, ese es mi imperio. Pensando irme para Colombia. No, ¿y tú qué vas a hacer para allá, vale mía? Pues ustedes saben que yo tengo ya 10 años aquí en la favela y que cuando yo vine a mi papá lo mataron. No, así salvió Alfonso, vale mía. Eso tiene como 7 años ya que mataron al viejo, marica. Pues ahora Colombia está pasando por momentos difíciles y yo quisiera traerme a mi mamá y ver cómo está mi familia. ¿Qué dices tú, Kevin? El buen hijo regresa a casa, ¿sabes? No,
aquí me ha ido bien en la favela, gracias a Dios, pero me gustaría montar los negocios allá también. Y al cambio, tú sabes que mi Colombia es mi tierrita, eso no lo olvido. Tú sabes que es así. No, ah, vale mía. Yo para allá no pienso agarrar ni loco, valecita, así ve. Porque allá maté mucha gente ya. Y dejé muchas culebras. Yo prefiero quedarme acá, valecita, porque acá me está yendo bien. Acá soy respetado, sí ve, tengo mis negocios. Sí, yo a lo último estaba era matando gente para poder sobrevivir, sí ve. Y eso no es vida, vale mía. Entonces, usted verá si vuelve a Colombia, mi hermano. Yo por acá lo espero, cole, sí ve. Así que coopera con el billete que te estoy pidiendo. Todo bien, parceros. Yo sé dónde se mantienen, papi. Allá les llego, parceros. Todo bien. Esa chica es mi novia y mientras ella trabaja, mi trabajo es cuidarla, para que ella se sienta protegida. Aunque reconozco que no me gusta cuando ella se va a hacer los ratos con otros hombres. Pero ella me dice que así la conocí. Hey, parcero, entonces, ¿qué fue lo que pasó, papi? Cuéntala, ¿qué fue lo que pasó, men? Parcero, usted sabe que usted y yo siempre hemos tenido línea desde los 90s cuando camellamos con el señor. El patrón mío se vino para acá, para Brasil, a montar sus empresas y lo secuestraron, parcero. Y como usted tiene las líneas aquí en el San José de las favelas, necesito que usted me haga el favor y me recupere al parcero, parce. ¿Secuestrado al hombre? Secuestrado. Pero, papi, él tiene empresas y todo, es un empresario y tiene las lucas. Él la porta. Tiene la plata, es portador. Bueno, parcero, ese patrón tuyo, ¿dónde es? ¿Dónde es el man? El patrón mío es colombiano y vino aquí a montar sus empresas, parcero, y lo secuestraron, parcero. Bueno, parcero, entonces, ¿qué? Tiene que buscar la conexión, a ver qué, ¿dónde son esos manes o qué? Pues el de la conexión y el de la línea sucede que... Bueno, ¿sabes qué, hermano? Ya, papi, ¿sabes qué, parcero? Muchachos, eso es lo del tren, papá. ¿Sabes qué? Dale piso a esos venecos, hermano. Eso es la bandola del tren. Y acá en esta mierda mando soy yo, parcero. ¿Sí me entendés? O sea, acá tengo lo que tengo de gente. ¿Sí me entiende? Entonces, si me pone platica, me aporta para la organización o algo, yo lo protejo y lo libero. Pero entonces, hable con él, si los secuestradores, ustedes que son del tren, se me quieren meter a la zona. Ey, Panamá, tú sabes quiénes son esos manes, ya sabes, ya oíste. Vamos a ir por ellos, si quieres vamos por ellos ahora mismo, que estoy ahí, que trabajo. ¿Sabes que la perseguidora a todos mismos? Y que hay que rescatar al man, porque hay una bonificación para todos. Dale bala a todos, les vamos a dar bala. Vamos a buscarlos, papi, yo. Cuéntame con el apoyo mío, parcero.
Entonces, cara loco, está trabajando con los locos, sí o no, tú sabes, con Pulgarcito y con el Paisa, que son los que tienen el beta, que lo quieren tomar ellos. Yo vengo de Venezuela, para acá, para Brasil, para el barrio ese San José, para que estés claro, porque sé que tú estás trabajando con los locos. Mira, chico, mira el pana, pues, que te está hablando, vale. Que miras al pana, chico, respóndele, vale. ¿Estás claro, mamá, huevo? No te dije que estaba trabajando para ellos, pues. Pulgarcito y el Paisa también se van a morir como te vas a morir tú hoy. Picado en pedacitos, mamá, huevo. Mira la bolsa donde te voy a meter, ¿ves? ¿Qué hacemos con él, pana? ¿Qué hacemos con él, mi hermano? Dime, ¿qué hacemos con él, pues? Ya, ¿sabes qué? Listo. Despídete de la vida, maldito. Pícale, pícalo, pícalo, pícalo. Yo sabía, mamacuevo, que estaba trabajando con los locos. Te lo dije. Yo sabía que este mamacuevo estaba trabajando con ellos, causa, ¿viste? ¿Cómo te va? Bien. Pues no te he llamado y he estado un poquito atareado por las cosas del trabajo. No sé si lo has notado. No te preocupes, yo te entiendo. Ya has juntado muchas cosas para complacerte, pues, con tu regalo de cumpleaños. ¿Y qué me vas a regalar? Porque no me gustan las sorpresas. No vaya a ser que me regales algo que no me guste o no quiero. Quiero que vayas conmigo a Colombia. ¿En serio? Sí, claro. Esto para mí es un sueño, en realidad, que tú vayas conmigo a Colombia y que conozcas conmigo todas las tierras que algún día fueron en mi infancia. ¿Qué quieren ustedes? Pues, ¿qué quiero yo, parcero? Que me entreguen al patrón. Que me entreguen al patrón. Aquí traemos la plata, pero le damos la mitad. ¿Quiénes creen ustedes que fueron? Pues, por aquí se dice llamar un combo que se llama que si el tren de al agua. Ya. Bueno, no hay garantía. Entregue la mitad ahora y la otra mitad, si es que está vivo, porque no se sabe. Dale la mitad y la otra mitad cuando tengamos al patrón. Seguro que sí, estamos hablando con hombres. Seguro o se mueren ustedes también. Tranquilo, tranquilo, que ya aquí vamos todos. Ok. Calma, ahí está, güey. Pasale la mitad. Ahí está. Estamos siendo pacíficos ya. Gracias. Victorio,
Mucho hermano. Gusto saludarlo, caballero. Necesito un favor tuyo. Sí. Resulta que en las favelas de Brasil, Sao Paulo, San José, secuestraron a mi patrón. Entonces yo le debo un favor a mi amigo. Yo necesito que tú me hagas un favor a mí. Bueno, hermano, claro que te ayudo. Tú lo sabes que una vez me ayudaste a mí. Porque cuando estaba ya en Colombia, te recuerdes, tú me hiciste un gran favor a mí. Entonces, cualquier cosa me pide y yo te lo hago. No te preocupes, tranquilo. Ey, Oval, te vi bien, oíste. Nos hicimos la liga. Te vas a llevar para otro barrio. ¿Cómo ordena el pulgarcito? Aquí está tu plata. ¿60-40? Sí, sa. Como ordena, ya sabes, cualquier cosa, dímelo, házmelo informar, que tú sabes que estoy dispuesto a real contigo. ¿Qué fue? Estás claro, gordo, viste cómo es el beta, ¿no? Viste que no es mamá de gallo, por algo te tenemos aquí, mamahuevo. Oíste, te tenemos estudiado de hace tiempo, sabemos dónde trabajas, sabemos tu movimiento, tu cuenta bancaria, dónde trabaja tu mujer, dónde estudia tu hija, dónde estudia tu hijo, quién lo lleva, quién no lo lleva. Ya te estoy diciendo que tienes que cooperar, ¿sí me entiendes? Con la cifra que ya te dije. ¿Estás claro? Entonces, dime si quieres salvar tu vida en este preciso momento. ¿Sabes qué? Te voy a hablar claro. Te tenemos pillado, te estamos siguiendo, ¿viste? Sabemos que tienes dinero, mamagüevo. Mira, ¿te acuerdas de los mamagüevos aquellos que andaban contigo? Los picamos, ¿sabes qué? Te vas a como ellos si no pagas la vacuna, ¿viste? Porque llegamos nosotros, ¿viste? Los venecos, mamagüevo. Bueno, la verdad es que mi vida y mi familia vale más que la fortuna que yo pueda tener. Tú me dices cómo cuadramos. Yo tengo mi familia, mis empresas, mi negocio, entonces necesito que solucionemos. Tú me dices cómo y ahí cuadramos a ver cómo. Bien, está buena, está buena. Veneco, ve a abrir la puerta, que están tocando. Activo en la jugada, ¿oíste? No dejes pasar a nadie, mamá huevo. Pendiente allá porque te vas a morir tú también, ¿oíste? O sea que, patrón, ese cara es loco, lo veo raro, ¿oíste? Yo pues, parcero, ¿qué papi? ¿Qué está toda la calle adentro o qué? Sí, ahí están todas adentro, yo no sé nada, yo quiero mi pago y... Pero papi, ya los muchachos les pagan lo tuyo, parcero, y sabes que vamos a limpiar todo con los... Bueno, papi, espégala, parcero, espégala, que todavía no ha visto nada, mijo, yo. No nos conocen ni nada, papi. Vamos, bueno, muchachos, vamos para adentro.
parcero. ¿Y entonces qué? ¿Usted quién es, papi? ¿Dónde están los venezolanos que estaban acá, los venecos? Los estamos buscando que les bajara el piso a todo mal. ¿A dónde están? No sé. Señor Victorius, bueno, yo ahora estoy radicado acá en Brasil. Ajá. Yo soy paisa de Medallo y acá tengo mi imperio ahora. La nota es que sabe que se me quiere meter un agente venezolano, entonces necesito armas. ¿Esto qué me da en cambio, hermano? Droga, te puedo ofrecer mucha droga. Bueno, puede ser un buen comercio eso, hermano. Pero tenemos que hablar con calma. Mira, espera un momento. Dime, guayo, caso chies. Si en dedilla con lui que sí, quella no me aporta le soldi la mano. Mi si capite? Diglielo, mo su che lo faccio sic, capite? Andiamo belli, ya. Me stava dicendo, hermano. Bueno, yo tengo necesito armas. Perfecto, mira, però tenemos que hablar con calma, perché io aquí estoy de vacaciones, però a me me gusta el tráfico, ¿me entiende? Me gusta eso, hermano. Entonces, però tenemos que hablar con calma, y poner bien toda la situación, ¿ok? Claro. Lo que necesites en Colombia, cuentes conmigo. Yo todavía tengo mi gente allá. En Medellín tengo mucha gente y en todo Colombia. Muchas gracias, hermano. Cuando tú vienes en Italia, ahora tienes un amigo. ¿Estás viendo, Pulgarcito, cómo te eres, mamá huevo? ¿Estás viendo que a la final ibas a llegar hacia uno sin que uno te estuviera buscando? Está claro que el beta lo tenemos tomado somos nosotros, gafo. ¿Para qué viniste si igualito te ibas a morir? Tú sabes que a la hora de morir yo me muero. Pero no me muero solo, ¿oíste? Ya sabes ya que lo que tú quieras, cole. Así no te quieras morir hoy, vas para esa mamá hueva bruja, ¿oíste? Para que veas que nosotros somos los que llevamos el tren becerro, ¿oíste? Te vas a morir, bicho, ¿oíste? Yo, I need some product. I need a couple of those for Miami to distribute. So, you got? It's okay, my friend. It's my negocy. My negocy the my negocy the weak, the sex girl, the bad girl. Yes? Yeah. And the song is the favela de San Jose do Brasil. Yes? Yes. My goon is the respect the different person. Yes? The bad boys is the bad girl. How much you can supply? How much? 150,000. It's nice then. Oh my it's God. So mine. Okay. It's okay? Yes. It's okay, my friend. Yes. Good, that's what I want, Baba. That's it's what okay. I want. It's all okay. Right. So, yes. When you gonna get it? Yes. I need it right now. Uma das regiões do Rio de Janeiro dominadas por traficantes. Agora você vai ver imagens exclusivas dos últimos momentos dos bandidos.
La Secretaría de Seguridad confirmó que la banda venezolana Tren de Aragua estaría detrás de los tres cuerpos hallados dentro de bolsas en la localidad de... En este momento las autoridades están trabajando en... El Tren de Aragua es una de las organizaciones criminales más temidas de Venezuela. Opera en 11 estados del vecino país y además en por lo menos 7 países de América Latina. ¿A qué se dedica exactamente esta organización? Ahí vale mi mamá, abrino, que la calle está caliente. Uy, en la esquina lo dejaron, sí, Samá, Abrino, está caliente, está caliente. Pulgarcito, representando las calles, por Milenci Record. La calle está caliente, caliente seguirá, la muerte se preparan, ya están listos para matar. La calle está caliente, caliente seguirá, la muerte se preparan, ya están listos para matar. Patrón, a Minero me lo mataron, me lo picaron en bolsa, fueron esos manes del tren de Arauca, me tienen ahí. ¿Cómo hay que sacar? Entonces, ¿qué? Van a matar a mi gente. Ya van tres, parcero, van tres. No, papi, ¿sabes qué? Ahora que has encargado de la vuelta, te has encargado de todos los negocios, microtráfico, todo, extorsión, impuestos de a todo el mundo. Oíste, parcero, me pruebas con finura, niño, yo, parcero. Te vas a como un vuelta después, papi. Oye, parcero, entonces, bueno, la juega, al negrito, dale la liga, la cucha, la familia, esto y lo otro, y miramos, pero hay que acabar con esa bandola, perrito. Y lo vamos a hacer, parcero. El papi ya sabe, Panamá. Ya le infierno al parcero, man, por favor, para que el man se encargue también. Tengo los manes en la moto una vez, menor, para que te active con los manes de una vez, porque esos manes hay que acabarlo. Carle solo busca libertad, entre presos con cuchillos, entre guetos míos buscan la venganza. Apuntando a la liebre, picamente a la mansalva, mientras vivas ignorante. Muerto estarás en vida, de toda la gente que ha muerto solo queda la ceniza. La paga del pecado siempre ha sido la muerte, y el que no valore la vida no se la merece, confunde ese autocontrol. Guay, con una cobardía, el hombre guapo será guapo de que el cobarde se decida. Experiencias, convivencia me han hecho hombre sabio, enfrentando mal peligro, tentación hacia el diablo. Directo de la tumba me levanto como águila, pa' aquel que no es creyente. Yo tengo la habilidad, el evangelio necesario como una escopeta. Tres clevas de serpiente endemoniadas por la pepa. Como alma que lleva al diablo, raponeros, escaperos. Arriesga su vida buscando triunfo en este agujero. Algunos robando por gusto, otros por necesidad. Y el que nace para pillo nunca se ajuiciará. Nunca, nunca se ajuiciará. Nada, nada lo ajuiciará. Nunca, nunca se ajuiciará. Nada, nada lo ajuiciará. Y el que nace para pillo nunca se ajuiciará. Robará, matará, fumará y andará. Amor, ¿qué pasa? No puedes dormir. Duérmete. No, tengo que hacer una vuelta. ¿Qué vuelta? Mi mayor temor es que algún día me llamen a decirme que estás muerto, que te pasó algo. Eso no va a pasar. Ahora que se murió Pulgarcito, me ha tocado responderle a todos estos manes. No quiero que te pase nada. Esta es la cárcel de menores. Decidí entregarme. Aunque es una cárcel de menores porque solamente tengo 17 años de edad. Palabra dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Tu guerra, amigo, está allá afuera. Allá vas a enfrentar las circunstancias, las pruebas, las tentaciones que tú hoy tienes que decirle al Señor, que te dé el dominio propio, que te dé esa valentía de que tú vas a poder salir adelante. Dentro de poco tendré 18 años, así que seré mayor de edad. Y a pesar de que soy muy menor, ya perdí la cuenta de todos los asesinatos que he cometido. En el nombre de Jesús. Padre, ayúdalo, Señor.
Dale la fortaleza, Señor, y las fuerzas del búfalo que ellos necesitan, Señor. Ahora sonó muy bien todo lo que dijo, pero usted no ha vivido todo lo que yo he vivido. Yo vengo de un mundo donde se vive mucho la delincuencia, la droga, la prostitución, donde se ven las bandas matándose unos con otros. Con esta desintoxicación mi cuerpo ha estado mejor, pero el problema está allá en las calles. Ahora que salga, hay muchas cosas que me esperan. Muchacho, tú tienes sueño, ¿verdad? Bueno, ese sueño te va a ayudar a no desenfocarte, a no volver a... Y ahora estoy acá pagando todo lo que he hecho, hasta que quede libre de todos mis crímenes. Ivanés, mucho gusto. Gracias por la hospitalidad. Hermano, le quiero presentar unos colombianos que quieren hacer negocio con usted, hermano. Muchachos. Hermano, aquí tenemos unas dificultades con otras mafias. Nosotros le podemos comprar las armas, pero necesitamos que no le venda a nadie más, solo a nosotros. Aún así, sí tenemos que pagarle el doble. Ok, sí. Interesa. Entonces, paisa. Bueno, Leonés, ¿cómo estás? ¿Todo bien o qué, papá? Bien, bien. Bueno, hermano, la verdad necesito hacer negocios contigo. Ok, ¿de qué tipo? Papi, largo y corto alcance, armas y munición en cantidad. Necesito organizar bien mi organización, acá 38, 9, de todo. Ok, estás pidiendo bastante. Yo pago lo que hay, es dinero, en dólares o pesos colombianos, como quieras. Bueno, la verdad quiero es que me da todas las armas que tengas y no traes con nadie más, solamente con el cartel de Colombia o los paisas. ¿Aló? 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 Pásame a tu patrón. Mamacita. Ok, un momento. Jefe. ¿Aló? Excúsenme. Patrón. Hey, mi hermano, ¿cómo estás? Vale, ¿dónde andas? Bien, bien, cuénteme. Mira, te estoy llamando porque necesito municiones, vale. Bueno, aquí tengo un negocio bien grande. Estoy vendiendo la munición. Estoy aquí con los colombianos. ¿Cómo? ¿Cómo? Estoy aquí en la frontera, estoy reunido negociando. Bueno, hey, hey, patrón, vamos a hacer algo. Termina tu reunión y hablamos luego, ¿viste? Hey, dale, excelente. ¿Qué pasó? Dale, mi rey. Ok, bueno, pues, bye. Muchachones, a los que no saben qué, vale, nos cayó del cielo. Encontramos al paisa. Está con el Ivanés, muchachos, ¿sabes qué? Bueno, vamos, pues, somos más huevos. Nada me da la inspiración, solamente tú y todo tu beso. Pero como tú no estás, me tocó escribir sin nada de eso. Tengo la curiosidad de irte a buscar, pero a veces la pienso, ya que vas a rechazar y todo te da igual. Mi corazón dispuesto.